previo se ha trabajado y mucho. Sí, venimos trabajando desde fines de septiembre, cuando por decisión del gobierno municipal se propone esta muestra. Todo el grupo, el equipo de la Subsecretaría de Cultura, hemos trabajado un montón. Te pone a pensar, tenemos 3 autos de ellos originales, que no es poca cosa. Bueno, todas las demás piezas re importantes, muy lindas, muy bien conservadas. Y bueno, aquí. Digamos, pudimos armar una linda exposición histórica que recorre los inicios del automovilismo, Forá, Forté, luego pasando por los autos antiguos, clásicos, de colección, y entre todos se ha formado una linda propuesta que es básicamente para disfrutar en familia y para ver joyas del automovilismo que realmente son muy poco vistas.
después la llevé hasta la casa de este señor, que había sido un preparador de traverso, un mecánico. Y y el hombre dijo, qué linda que está, y quedaron sorprendidos, lo habían llevado a Estados Unidos para un tratamiento. Y me dice, hace más de 4 años que no habla este hombre, dice, ahora habló, dijo esto. Entonces, cosas que me ha contado Torcuato, en una oportunidad en Necochea, un chico que no caminaba, el padre le pidió si podían ir hasta la casa, ellos fueron con la galera, se levantó de la silla de ruedas y salió caminando. Y son cosas que vos decís, esto, si no lo vivís, lo tomás como que fuera un cuento. Gracias.